8 años virtualizando la manera de reestructurar el pensamiento. OM Radio TV. En palabras de Acentavo, un programa para compartir las enseñanzas de metafísica de Connie Méndez. Mi nombre es Yamel Huerta. ¡Comenzamos! Ya estamos completamente en vivo en nuestra transmisión de En Palabras de Acentavo. Soy Yam Huerta y le doy la más cordial de las bienvenidas a esta emisión. Hoy, martes, ya 19 de octubre del 2021. Les saludo cuando son poquito más de las 13 horas, tiempo de México, a través de nuestra señal de OM Radio. El tema de hoy, un tema extraordinariamente interesante, que va de la mano con el tema que estuvimos platicando la semana pasada sobre el cáncer. El día de hoy vamos a hablar de lo que mi cuerpo grita a través de la enfermedad, porque pues todos en algún momento de nuestra existencia, en algún momento de nuestra vida, hemos estado enfermos de algo, nos ha dolido algo, nos puede estar doliendo algo en este momento, y es importante saber por qué mi cuerpo está tomando la decisión, la determinación de enfermarse. Saludo a toda la comunidad que nos está escribiendo a través de Facebook: Marimar Martín, Juana Galván, Sandra Luz, Carmen Muñoz, Socorro de García, Hilda Guadalupe Alarcón, Maggie Cárdenas, Adriana Rubio. Besos, abrazos para todos ustedes. Vamos a tener afirmaciones de Los Ángeles. Me voy a apurar para que nos dé tiempo de tener nuestras afirmaciones de Los Ángeles. Ya saben, el único requisito: compartir el programa en su Facebook y van a tener su afirmación angelical. Abrazos hasta Pachuca, Hidalgo. Abrazos para los que nos están escribiendo: Jazz, María Antonia. Gracias por estar presentes. El día de hoy es un día muy interesante porque hace exactamente 11 años me estaba yo preparando y andaba corriendo por toda Puebla comprando todo lo que me faltaba, porque mañana, 20 de octubre, pues es el cumpleaños de mi hijo mayor, ya 11 años. Y el hombre, el ser humano, vive diferentes procesos evolutivos a lo largo de su vida. De los 0 a los 7 desarrolla el cuerpo físico, de los 7 a los 14 el cuerpo etérico, de los 14 a los 21 el cuerpo emocional y de los 21 a los 28 el cuerpo mental, y así sucesivamente se va por la vida. Pero de los 11 a los 11 años nosotros alcanzamos la edad del maestro. ¿Qué quiere decir? Que a los 11 años nosotros hemos recibido las programaciones, las ideas, los conceptos que van a ser útiles o inútiles para gran parte de nuestra existencia. A los 11 años termina esa primera etapa de aprendizaje en nuestras vidas. Y de los 11 a los 22, lo que hacemos es reproducir lo aprendido. Vamos a la etapa de la maestría. Cuando llegamos a los 11 años, el mundo de las ilusiones o el mundo de los sueños muchas veces se ha desvanecido. Y pues a lo mejor el niño ya Santa Claus no le entusiasma, o los Reyes Magos no le entusiasman, o Mickey Mouse ya no es su mejor amigo, porque ahora tiene otros intereses y empieza otra clase de madurez física, emocional, energética y mental. Cuando llegamos a los 22 años, nos vamos a dar cuenta si realmente ese aprendizaje que recibimos de los 0 a los 11 fue útil. Y vamos a tener la oportunidad de volverlo a replantear. Si no me es útil, volver a reconstruir a partir de lo que ya tengo. Y llegamos nuevamente a los 33,
que es otra vez nuestra edad del maestro. Son números maestros que nos están acompañando. Y realmente a los 33 deberíamos llegar a la edad de la maestría. Casi que el 100% o el 99% o el 90% de tus sueños, planes, anhelos, proyectos ya deberían estar materializados a los 33 años. Hay una sincronía extraordinaria entre mi hijo y yo, y dicen que el hijo con el que más peleas es el que más se parece a ti, y es tremendamente cierto, ¿no? Porque de eso está hecha la vida, de aprendizajes y de lecciones. Y Barakiel cumple 11 años mañana y yo cumplo 33 años el 21 de diciembre, o sea, unos meses. Entonces esta relación que existe entre los dos, 11-33, es muy mágica. Y Barakiel es un niño mágico desde su nacimiento, porque él nació un 20 de octubre del 2010. 20-10 a las 10 y 20 de la mañana. Entonces él tiene un camino que aún él no descubre, y un potencial que aún no aprovecha, pero que cuando le llegue el momento preciso, perfecto y oportuno, lo hará, y lo hará de una forma majestuosa, porque para eso nació. Pero bueno, vamos a hablar de nuestro tema el día de hoy. Gracias a todas las personas que ya se están conectando. El tema de hoy, lo que mi cuerpo grita a través de la enfermedad. El ser humano está creado para ser potencialmente puro, divino y perfecto. Nacemos con esa naturaleza, puro, divino y perfecto. Y hemos platicado mil veces acerca de que la voluntad de Dios para nosotros es el bien perfecto. Por lo tanto, Dios no quiere que tú estés, y el Dios en el que tú creas, no quiere que estés pobre, no quiere que estés carente, no quiere que estés enfermo, no quiere que te duela algo, no quiere que alguna parte de tu cuerpo funcione negativamente. Y entonces, ¿qué detona la enfermedad? ¿Por qué la gente enferma? Porque no es castigo de Dios. Porque tienes que sacarte esa idea, esa creencia de que Dios te quiere enfermo. Tienes que sacarte esa creencia de que es que es la voluntad de Dios, es que es tu cruz. No, probablemente es tu karma, pero recordemos y recapitulemos que la palabra karma se refiere al cumplimiento de la ley de causa y efecto. Cuando nosotros tomamos este sentido de la responsabilidad y decimos, y yo sé que odiamos la palabra responsabilidad, pero no hay de otra, cuando nosotros nos responsabilizamos de nuestros propios actos, nos daremos cuenta que no hay víctimas ni victimarios en nuestra historia, simplemente consecuencias de nuestras propias acciones. Y eso es fenomenal porque nos quita la existencia, la idea o la creencia de que algo es malo. El estado natural del ser es la armonía, y el ser humano está hecho para vivir en una perfecta armonía, en un perfecto equilibrio entre tres factores: mente, cuerpo y alma. Mente se refiere a la parte de mis pensamientos, pero por supuesto mis sentimientos también están implícitos en este sentido. Alma, a la conexión que yo tengo con la divinidad en la que yo crea. Y cuerpo, específicamente, toda la parte material. Cuando yo estoy en ese equilibrio, mente, cuerpo y alma, y ambos van por el mismo camino, pues estoy en un estado de armonía, que se traduce como un sonido perfecto. Cual el que estamos escuchando en este momento es un sonido armónico, pero ¿qué tal si de repente soy un ti? ¿No? Eso rompe por completo cualquier clase de armonía que pueda estar dentro o fuera de mí. Yo me enfoco exclusivamente en crearme un ambiente mental saludable, en que mis pensamientos sean armónicos, en que mis pensamientos sean de gratitud, en que por más negativo que esté el panorama de allá afuera, yo esté encontrando el bien oculto en esa situación, o yo esté comprendiendo que hay un bien oculto en esa situación y que eso está existiendo, está pasando, está ocurriendo para algo bueno, para algo positivo, para algo próspero.
Y de esa manera estoy nutriendo satisfactoriamente ese campo mental o esa parte mental de la cual yo hablo. Cuando además de eso procuro mi cuerpo físico y le doy descanso, le doy alimentación, le doy ejercicio, le doy un masaje relajante, le doy descanso, estoy procurando esa parte de mi templo físico. Y cuando yo además trabajo metafísicamente la oración, la meditación, la gratitud, entonces estoy trabajando esa parte de mi alma, de la conexión con la divinidad, y puedo estar en ese triángulo, en ese equilibrio perfecto, en ese equilibrio sensato. Que se va a traducir como un estado de salud, se va a traducir como un estado de armonía, pero sobre todo se va a traducir como un estado de bienestar. ¿Y qué quiere decir bienestar? Quiere decir estar bien. Cuando yo estoy bien, mi entorno es saludable, mi entorno es próspero, mi entorno es armónico. Pero ¿qué pasa cuando yo me dejo afectar por los pensamientos negativos? ¿Qué pasa cuando yo me dejo afectar por los sentimientos negativos? ¿Qué pasa cuando yo no tengo esa conexión con la parte metafísica? No estoy orando, no estoy meditando, no estoy haciendo mis afirmaciones, no estoy agradeciendo. Obviamente hay un desequilibrio, hay una inarmonía. ¿Qué pasa si además yo estoy sometiendo a mi cuerpo a un trabajo extenuante, le doy 3 horas de descanso, lo alimento mal y demás, no lo ejercito? Pues entonces lo estoy poniendo en un estado de inarmonía. ¿Y qué quiere decir la palabra inarmonía? Bueno, quiere decir que yo lo tengo que armonizar desde dentro. Que esa armonía que yo estoy buscando no la voy a conseguir en el exterior. Tu salud, tu cuerpo en este momento es consecuencia de ese estado de armonía o de ese estado de inarmonía. Y es cierto que cuando tú puedes trabajar 1000 horas o puedes estar mucho tiempo haciendo ejercicio, y si es algo que te apasiona, que te gusta, que te distrae, que te llena, eso se vuelve en tu propio alimento. Pero cuando estás trabajando o estás realizando una actividad en la cual los frutos que tú estás recibiendo no te están llenando, estás como que como zombie, ¿no? Nada más cumpliendo un horario, evidentemente no va a haber una prosperidad, porque no va a haber unos frutos prósperos, satisfactorios de ese trabajo. Y por consecuencia, esa armonía de la cual nosotros estamos hablando, pues se va a convertir en algo enteramente inexistente. La enfermedad se traduce como un estado de inarmonía, donde uno de estos 3 factores, mente, cuerpo o alma, ha sido vulnerado, o los 3. Y esa inarmonía que se está presentando se traduce como una enfermedad. Lo interesante es que nos hablan de muchas filosofías que nos dicen el por qué algo me duele, que nos dicen el por qué algo me lastima, que nos dicen el por qué algo nos molesta. Pero, y aquí viene el pero, a veces no nos dicen la manera de poderlo corregir o la manera de poderlo remediar. Si algo me duele físicamente, inmediatamente voy a ir a la medicina alópata. Y yo decía la semana pasada, Dios es ciencia, por supuesto. Dios es ciencia. Pero mi cuerpo está enfermando para algo. No por algo, sino para algo. Si yo pongo ojo en eso que está pasando en mi cuerpo, si yo pongo oído en eso que está pasando en mi cuerpo, pero si yo pongo alma en eso que está pasando en mi cuerpo, esa enfermedad va a tener un propósito, ese mal estar mal va a tener un propósito, porque yo voy a poder escucharlo, escucharme. Yo recuerdo que cuando estudiaba flores de Bach, porque yo tengo una certificación en flores de Bach en 8 sistemas diferentes. Una de las grandes cosas que preguntaba era,
o una de las grandes cosas a las, o las, o las conclusiones a las que llegaba, era el hecho de que tú tengas toda esta formación y esta información, no va a hacer que no te duela, no va a hacer que no pases por esa condición negativa, porque lo que realmente va a hacer que no te pase es que tú logres mantener ese estado de equilibrio, ese estado de armonía entre estos tres factores, mente, cuerpo y alma, que se traduce como un bienestar holístico. Y muchas cosas nos van a influir. Claro, hay gente vale gorro y no le van a influir nada, ¿no? Se untaron como 3.000 kilos de manteca y se les resbala todo. Pero evidentemente hay personas que van a ser mucho más susceptibles, o en ciertas épocas del año van a ser mucho más susceptibles a estas situaciones. Entonces vamos, ya definimos que este bienestar holístico y este estado de salud y de armonía y de bienestar es el resultado de tres factores: mente, cuerpo, alma. Pero ¿qué pasa cuando se presenta un estado de inarmonía o se presenta un estado de enfermedad? Bueno, tengo la capacidad de poder restablecerlo, de poder regenerarlo, de poder sanarlo, curarlo, solamente enfocando mi atención en el primero, el por qué mi cuerpo está enfermando, qué es eso que está callando, qué es eso que quiere gritar a través de la enfermedad. Y con respecto a esto, todo aquello que se denomina o que se determina incurable es en realidad curable desde dentro. La palabra incurable quiere decir curable desde dentro. No hay incurables. Para la ciencia puede ser que sí, pero para la divinidad no los hay. Y seguramente tú ahorita pues te estás preguntando una serie de cosas. El cuerpo, nosotros tenemos que aprender a dividirlo en dos polaridades, masculina y femenina. Todo lo que ocurre de mi lado derecho tiene que ver directamente con mi línea paterna, con los hombres de mi vida y con el pasado. Y todo lo que está de mi lado izquierdo tiene que ver con mi lado femenino, con todo lo que tiene que ver con las mujeres de mi vida y con el presente. ¿A qué se refiere este punto, hombres de mi vida, mujeres de mi vida, con los que convives? O sea, no necesariamente es tu papá, no necesariamente es tu esposo, no necesariamente es tu hijo. A veces es el vecino, la vecina, el compañero de trabajo, el jefe, quien sea que tú tengas una situación pendiente con esa persona, se va a ver afectado el lado izquierdo o se va a ver afectado el lado derecho, ¿bien? Y cuando ya lo empezamos a ver, es mucho más sencillo entender el por qué mi cuerpo está gritando algo, porque aquí interviene el principio de causa y efecto, y vas a ver cómo en el principio de curación los siete aspectos universales, las siete leyes universales se encuentran extraordinariamente presentes, y cómo el proceso de curación se puede lograr conociendo y comprendiendo las siete leyes universales. Hablamos ya del principio de mentalismo y quedó muy claro, y estamos hablando ahorita del principio de causa y efecto. Si tú no corriges la causa, el efecto no se va a remediar. Yo hablaba la semana pasada que platicamos acerca del cáncer, que mientras tú no cambies esta causa de rencor, de resentimiento, de odio, de enojo, no se va a ir el cáncer. Te pueden operar, te pueden dar mil quimios, mil radioterapias, pero va a regresar y va a terminar regresando porque no has cambiado el origen, lo que lo genera. Y la gente se enfoca solamente en la parte exterior, en el efecto, en el síntoma. Pero lo importante es prestarle atención al origen, a la causa, porque ahí es donde vamos a poder obtener un verdadero milagro de curación. Y ya que tú tienes claro que el lado derecho tiene que ver con todo lo que es papá, lo que es el lado masculino, lo que es el pasado, y que el lado izquierdo es el presente, lo femenino, mamá, bueno, pues ya puedes descifrar a ver dónde me duele, ¿sale? Entonces hablamos del dolor. Y con respecto al dolor, Buda dice algo extraordinario, porque Buda dice
que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tú, consciente o inconscientemente, has elegido el camino del dolor como medio de redención. Y si es absurdo, ¿no? ¿Quién en su sano juicio elige el dolor como medio de redención? Todo el tiempo lo hacemos. Constantemente elegimos al dolor como nuestro maestro. Entonces, ya que lo elegiste, consciente o inconscientemente, pues ahora hazle frente a ese dolor. Y para hacerle frente a ese dolor, lo primero que debes dejar de hacer es decirle mi dolor, mi enfermedad, mi problema, mi situación. No es tuyo. Porque entonces tú no puedes pedirle a la gran omnipresencia universal, Padre y Madre, yo soy la fuente suprema, que saque de tu vida un dolor, una enfermedad, un sufrimiento, un problema, un conflicto que tú consideras propio, que tú consideras tuyo, porque te lo estaría robando, y como el robo no existe, no se puede hacer. Y es que cuando tú le pones el prefijo mí, bueno, le impones el prefijo mí, te lo estás adueñando. Tú estás diciendo, estoy consciente de que esto no me hace bien, estoy consciente de que no lo quiero en mi vida, pero lo elijo y lo sigo eligiendo y por eso es mío. Y así no se puede curar, así no puede haber algo que lo resuelva. Entonces, es súper importante que entiendas que no es tuyo, que no te pertenece. Y antes de que nos empiecen a bombardear con y este dolor que representa, y este otro dolor que representa, y este dolor que significa, vámonos con calma. De entrada, acabas de entender que le tienes que quitar el mimi. No es tuyo. Es el dolor, el malestar, el sufrimiento, el problema, la situación, como quieras nombrarlo, pero no le digas mi. Lo segundo que tú tienes que tener presente es que consciente o inconscientemente lo elegiste. Porque si tú caes en la parte de ¿por qué a mí?, pues estás renegando. Y lo que uno empieza a renegar lo hace uno mucho más grande. Entonces, ya lo elegí. No me di cuenta, no estaba consciente, no estaba en mi sano juicio, pero lo elegí. ¿Por qué lo elegí? ¿Por qué lo invité a entrar en mi vida? Y ya que lo invité, pues vamos a permitirle que nos enseñe. El tercer punto que tienes que tener presente es que pues ya lo dejaste entrar, ya está ahí, ya se instaló, ya invítale un café, enséñale que tú quieres aprender a través del amor y no del dolor. ¿Por qué? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, ya que está ahí por medio del dolor inevitable, vamos a polarizar, por principio universal, por ley universal, por ley cósmica, ese dolor en amor. Yo no puedo destruir el dolor. Yo no puedo acabar con el dolor. Puedo polarizarlo en amor. Y ya llevo aquí varios puntos claros y ya me estoy dando cuenta cómo van varias leyes introduciéndose en este principio de curación, mentalismo, causa y efecto, polaridad. Y luego vamos a trabajar con la comprensión, pero eso lo hacemos regresando de una pausa comercial en Palabras de Acentavo. Permito que el tiempo divino se... Porque el tiempo de Dios es siempre perfecto. Regresamos. La Amatista, sincronía para tu alma. Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos. Conoce nuestros productos. Contamos con sistema de apartado. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales. Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Que los ángeles de la prosperidad acompañen tu camino. Yo soy la radiante, brillante presencia de Dios, sin limitación, sin tiempo ni edad, sin impureza y sin imperfecciones. Continuamos.
Ya estamos de vuelta, pausita comercial chiquitita. Entonces vamos a ver nuestro cuerpo como mapa, así como nos vamos a hacer una radiografía ahorita. Y vamos a ver lo primero que tenemos, que es nuestro cabello. ¿Bien? Y no es normal, o sea, el cabello, en teoría, acuérdate de Sansón y Dalila. El cabello era la fuerza de Sansón. El cabello representa justo la fuerza. Los peloncitos, hombres de negocios, generalmente están calvos, ¿no? Estos hombres de negocios generalmente son calvos. O tienen su peloncita. Porque esa fortaleza en ocasiones la sienten perdida. Cuando empezamos a experimentar caída del cabello, pérdida de cabello, es porque hay demasiada angustia a nivel económico. Hay mucha incertidumbre a nivel financiero. Y hay un exceso de responsabilidades que te están debilitando. No siempre más va a ser más. A veces más es menos. Y curiosamente, a partir de que las mujeres empezaron a desenvolver en un ambiente económico, en un ambiente financiero, en un ambiente laboral, empezaron a experimentar caída del cabello. Y a veces se asocia a factores hormonales, sí, porque mayor estrés produce una baja en ciertas cuestiones hormonales, vitamínicas, de minerales y demás, y es una pérdida de esa fuerza. Y entonces tú vas a decir, ¡ah, caray! O sea, ya entendí por qué se me está cayendo el cabello a toneladas. Vamos a ver lo que tiene que ver con nuestro cerebro. Todo lo que tiene nuestro cerebro de norte a sur tiene que ver con esa capacidad de crear, pero también tiene que ver con esa capacidad de vivir en el presente, en el aquí y en el ahora. A las personas que les han detectado alguna anomalía en el cerebro, son personas que ya no quieren estar en el aquí y en el ahora, quieren evadir por completo esta realidad, y hablamos de un Alzheimer, hablamos de una isquemia cerebral, hablamos de coágulos, o sea, los recuerdos son tan dolorosos, tan negativos, que ya no quiero verlos, ya no quiero saber que están ahí, quiero sacarlos de mi vida por el motivo, por la razón que sea, pero que se vayan ya porque no puedo lidiar con ellos. Nuestros ojos tienen que ver con esta capacidad de mirar el exterior, todo lo que veo del exterior y lo que yo ya no quiero ver, entonces cierro los ojos para no ver. Por eso la gente, conforme va avanzando en edad, dicen va perdiendo la agudeza visual. No, lo que pasa es que se va llenando de un montón de cosas que no quiere ver. Ya te expliqué con qué tiene que ver el derecho, con qué tiene que ver el izquierdo. Más allá del nombre o título que tú le quieres poner a una enfermedad, esto es con lo que tienen que ver, ¿sí? Propiamente hablando de los ojos. Los ojos son esa capacidad de mirar el exterior. Y esta enseñanza claramente la da San Pablo cuando él antes era asesino a sueldo de cristianos y se tuvo que quedar ciego para aprender a mirar con los ojos del alma. Entonces, mucho también cuidado cuando utilizas decretos como el de no quiero volver a verte, no te quiero ver, porque lo estás decretando, lo estás pidiendo y va a terminar ocurriendo en el exterior. El oído es todo lo que no quieres escuchar, los problemas en el oído. Los niños tienden a desarrollar otitis y tienden a desarrollar inflamaciones en el oído. Porque estos tapones tan gruesos de cerumen que luego se les forman a los niños, porque ya no quieren escuchar que se están peleando en su casa, porque ya no quieren escuchar tantos comentarios negativos y destructivos dentro de un núcleo que debería ser de amor y luz. Entonces ya no quieren escuchar y se bloquean. Y igualmente en la edad adulta, es que ya perdió el oído, ¿sí? Que no quisiste escuchar del pasado o de aspectos masculinos, o que no quisiste escuchar del presente o de aspectos femeninos. La nariz. Cuando una persona se rompe el tabique o
tiene problemas como sinusitis, tiene problemas como rinitis alérgica, tiene que ver los senos paranasales, tienen que ver con nuestra capacidad de concentración. Tienes problemas para concentrarte, andas disperso, te distraes y te distraes porque no encuentras algo que te haga sentir clic, que te haga sentir arraigo con lo que estás haciendo. Y bueno, vamos a la parte de la boca. Nuestra boca, dientes, tienen la capacidad de masticar el presente. Es con lo que nosotros masticamos el presente. Una persona que va perdiendo piezas dentales tiene que ver con aspectos muy importantes, pero sobre todo tiene que ver con que ya no quiere estar en el presente. Está destruyendo su presente porque se siente incapaz de poder crear. Las cuerdas vocales, la garganta, la tráquea, tiene que ver con nuestra expresión. Cuando nosotros no queremos expresarnos y nos reprimimos, se bloquea. Cuando nosotros nos expresamos de maneras negativas, violentas, agresivas, hay un desequilibrio también, y entonces te llenas de pus, ya sabes, las amígdalas se llenan de pus y se inflaman. Y luego aquí interviene otra parte muy interesante de estudiar, que es la tiroides, que es esta glándula que tiene que ver con el rayo azul y que tiene que ver con el crecimiento. Cuando tú tienes miedo de crecer, la tiroides se bloquea y la tiroides deja de funcionar correctamente. Y esto se da mucho en niños. Cuando los niños sienten que no están creciendo en un entorno armónico y en un entorno favorable y en un entorno agradable, la tiroides evidentemente va a hacer ruido. Luego vamos a entender a nuestro corazón. Sí, nuestro corazón, que es esa capacidad de dar y de recibir amor y que está bombeando sangre, y sangre que corre por nuestras venas y sangre que circula por todo nuestro cuerpo. Entonces, nuestro corazón es esa capacidad de dar y recibir amor. Todo lo que se deriva de problemas en el corazón, hipotensión, hipertensión, tiene que ver con esa capacidad de dar y recibir amor. Te cierras a recibir amor, te cierras a dar amor. Estás en el enojo, pero en la negación a ser amado. No te sientes valioso, no te sientes capaz de amar, no te sientes capaz de ser amado o merecedor de amor. Y el corazón está directamente relacionado con los pulmones, con estos árboles de vida que están encargados de hacernos estar aquí, porque ellos son los que hacen todo este proceso de la respiración. Nuestros pulmones tienen que ver con la alegría de vivir. Y dicen, es que están relacionados con la tristeza, sí, y con el miedo, sí, pero tienen que ver con esta parte de la alegría de vivir. La gente que empieza a tener problemas a nivel de pulmones no se siente alegre de vivir. Los niños, que curiosamente, cuando son chiquillos, empiezan a tener problemas pulmonares como bronquitis, que son muy comunes en niños. Le dio bronquitis. ¿Por qué no tuvo la alegría de vivir en ese momento? ¿Qué opacó esa alegría que el niño tenía para vivir y para estar en el aquí y en el ahora? Y nuestros pulmones tienen que ver con ese proceso, la alegría de vivir. Y vamos bajando a observar nuestro estómago principalmente, que es a donde llega el alimento, ya después se distribuye a los intestinos y demás, pero el estómago es ese que recibe el alimento. Entonces nuestro estómago está muy relacionado con esa provisión, con ese suministro, pero con ese estar en paz. Cuando tú estás en paz porque sabes que todas tus necesidades y requerimientos están cubiertos a tiempo, tu estómago está contento. Tiene que ver con lo que te inflama, lo que te indigesta, lo que te cae pesado. Y no es lo que es, quién te inflama, quién te irrita, quién te cae pesado. Ponle nombre, porque le puedes decir, es que el mole, es que el chile, es que los frijoles, es que muchas cosas, pero no es el es que, es quién es ese.
Y cuando lo vas entendiendo, dices, sí, claro, fue fulano, fue sutano, fue mengano. Y no es que el otro haya sido, es que tú te enganchaste con una situación que... Por eso cuando hablas en los procesos de la metafísica de las enfermedades, hablas de procesos reales o simbólicos. Porque el universo es súper simbólico. Y nosotros, por ser parte de este universo, también somos muy simbólicos. A veces el conflicto no es real, está en tu mente. Pero para ti ya es real. Y tú ya lo estás creando. Y lo crees, lo creas. Y luego entendemos a nuestro intestino con esa capacidad de absorción. La colitis, la gastritis, la distensión abdominal, en realidad tienen que ver con esa carga de enojo, de ansiedad, de frustración que estás teniendo del momento actual y del momento presente. Continuamos bajando y encontramos nuestros riñones. Y nuestros riñones sí tienen que ver con el valor y tienen que ver con el miedo. ¿Qué te asusta? Por eso es más común que las mujeres desarrollemos infecciones a nivel renal a que los hombres, porque al hombre desde niño se le impone la carga de ser valiente, porque para el hombre no es opción ser valiente, él tiene que ser valiente porque es hombre, y esa carga cultural al final del día ahí lo beneficia, porque él no puede ser débil y la mujer se asocia más a ese proceso de debilidad. Entonces, por eso todo lo que tiene que ver con riñones es mucho más común en mujeres que en hombres. Igual en vías urinarias van de la mano. Y tiene que ver con ese miedo. ¿Qué te está asustando? ¿Qué te está dando miedo? ¿Qué te está impidiendo reconocer que en el aquí y en el ahora todo es perfecto? Y vamos a entender también los órganos femeninos, el útero, la matriz, los ovarios, en el hombre la próstata, los testículos, todo lo que está relacionado con el aparato reproductor, tanto masculino como femenino, tienen que ver con la energía que está relacionado con el rayo blanco, que es una energía de pureza, a pesar de que son órganos sexuales, nada tienen que ver, sino con la pureza de intenciones, con esa capacidad de crear y de dar vida. Dar vida no solo a otro ser, sino dar vida también a un plan, a un proyecto, a un sueño, a un anhelo. Cuando ha habido heridas, enojos, por falta de reconocimiento de tu pareja, de la persona que está contigo, va a haber un desequilibrio en esa área, innegablemente. A mí, cuando nos llegan consultas y nos narran, es que he tenido problemas con mi marido, es que he tenido problemas con mi jefe, es que he tenido problemas con mis padres, es que he tenido problemas porque no me reconocen lo que hago. Ahí hay infecciones, seguro. Hay problemas por cándida y demás, porque tienen que ver con esa falta de reconocimiento. Incluso en los hombres, los problemas de impotencia hablan directamente con el reconocimiento. Por más esfuerzo que hace, por más que da, por más que trabaja, para su entorno, para su familia, para los suyos no es suficiente. Y por consecuencia hay una impotencia, igualmente en las mujeres. Y vamos entendiendo al hígado como este gran órgano del que poco se habla, pero que es importantísimo, porque el hígado y el páncreas tienen que ver con esa capacidad de estar provistos. Si tu provisión está llena de amor y de gratitud, tu hígado va a estar sano. Si tu provisión está llena de queja y resentimiento y frustración, tu hígado va a estar enfermo. Y el páncreas tiene que ver con esa provisión también. Por eso México ocupa uno de los índices más altos en obesidad, pero también en diabetes mellitus tipo 2, que se asocia con la provisión. Una persona que no se siente provista, que no siente que sus necesidades y requerimientos están cubiertos a tiempo, bajo la gracia divina y de manera perfecta, sean requerimientos físicos, sean requerimientos emocionales, sean requerimientos económicos, del tipo que sean, va a empezar a desarrollar un mal funcionamiento del páncreas que se traduce como una pancreatitis o como una diabetes. Y continuamos bajando, 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 bajando y encontramos, bueno, todo nuestro sistema musculoesquelético, pero hablamos de la columna. La columna es nuestro sostén. La columna tiene que ver con nuestra fe, nuestra
nuestro sostén y nuestra flexibilidad, pero la columna se divide también en tres partes: baja, media y superior. Toda la parte baja, que involucra la cadera principalmente, que involucra el coxis, que involucra estas vértebras, tiene que ver con el apoyo, con la economía. Cargas demasiadas responsabilidades económicas que no te pertenecen, traes cargas económicas que no son tuyas, y si no las sueltas, pues tu carga sigue siendo demasiado pesada, vas como el pípila, ¿no? Luego hablamos de la parte media, que tiene que ver con el afecto. Ya sabes, cuando te abrazan, ¿a dónde quedan los brazos? A la altura de la espalda media. La gente no es afectuosa contigo, pero probablemente tú no se lo permitas, o probablemente tú estés carente de afecto y no sabes pedirlo, o no tienes la humildad de decirle al otro, dame un abrazo. Te estás cerrando a recibir y a dar ese afecto. Y la parte superior, pues, tiene que ver con el apoyo, ¿sí? Los hombros. ¿Dónde cargas algo? Pues con los hombros, ¿no? Aquí está este esfuerzo. Y este cargar algo que no es tuyo, que no te pertenece. Deja que cada quien se resuelva su vida como pueda. Deja de cargar con cosas que no te pertenecen. Suéltalas, no son tuyas. Y luego hablamos de todas la parte de las cervicales, ¿sí? Que nuestras cervicales también tienen que ver con el pasado y con el presente. Te da miedo que cosas del pasado vengan a ti, y te da miedo que el presente sea muy incierto. Entonces ahí viene esa rigidez, esa necedad. Necedad por el pasado, necedad por el futuro, necedad por el presente. Y si nosotros entendemos nuestras piernas, nuestros brazos en este sentido, primeramente son lo que abraza, y nuestros brazos son lo que da ese amor, lo que transmite ese calor, lo que transmite ese afecto. Entonces, abrazas a la vida. Los codos tienen que ver con el enojo, con la flexibilidad, con quién estás enojado. Cuando te pegas, ¿con quién estás enojado? Las muñecas es lo que agarra. La gente que empieza a desarrollar esta artritis reumatoide y que se le engarrotan las manos, es porque quiere gobernar la vida de otros, dominar la vida de otros. Es casi como de, ven y yo te digo cómo se hace. Es ese soltar, abrazar, dejar ir. Y los dedos, por supuesto, también tienen una parte súper interesante. Este representa nuestros pensamientos. Este representa lo que señalas de otros. Apuntas un dedo hacia adelante, pero tres vienen hacia ti. El medio tiene que ver con todo el enojo y la parte sexual. Este tiene que ver con los compromisos. Por eso es el del anillo. Y el chiquito tiene que ver con la hipocresía y con las mentiras. Gente hipócrita que la cachan en las mentiras, se lastima el dedo chiquito, para que sepan. Y cuando vean a alguien lastimado con el lastimado del dedo chiquito, le digan, te cacharon en algo por mentiroso o por hipócrita. Y nuestras piernas es esta capacidad de avanzar hacia adelante. Los muslos tienen que ver con ese sustento. Las mujeres que tienen piernas anchas, que tienen muslos anchos, caderas anchas, generalmente son la base de la familia. No necesariamente que sean las que siempre estén apoquinando, sino que son la base de la familia, porque los demás siempre recurren a ellas. Por eso la matriarca siempre se identifica por esta parte de las caderas y los muslos anchos. Las rodillas tienen que ver con el orgullo. Las rodillas y el orgullo son uno. Derecho, ya sabes lo que representa. Izquierdo, ya sabes lo que representa. Y luego la parte de las pantorrillas, pues tiene que ver con el avance. No quieres ir hacia adelante, no quieres ir hacia atrás, o te quieres quedar sostenido, o te quieres quedar anclado y no te quieres mover. Y los pies tienen que ver con la comprensión. Cuando tú te doblas un pie y te lastimas un tobillo, tiene que ver con la comprensión. ¿Qué no comprendes del pasado? ¿Qué no comprendes del futuro y del presente? Entonces, nuestros pies tienen que ver con eso. El ácido úrico, estas condiciones que afectan principalmente a los pies, tienen que ver con eso. Las uñas son la parte de cómo nos presentamos al exterior, igual que nuestra piel. Las alergias tienen que ver con mecanismos de defensa. Todo lo que te irrita,
¿Qué te está irritando? No es la piña, no es el queso, no es el atún, no es el jitomate, es quién era en ese momento. ¿Sale? ¿Quién era el conflicto principal cuando elegiste hacerte alérgico a algo? No eres alérgico a algo, eres alérgico a alguien. Y la sangre es el vehículo del Cristo, esa capacidad de vivir, es nuestro vehículo del Cristo. Entonces la sangre tiene que ver con eso. Los problemas en la sangre están relacionados con transgresiones principalmente a la ley de la vida. Mil gracias a todos los que estuvieron comentando y compartiendo. Marimar, tu afirmación de los arcángeles para hoy es del arcángel Jofiel. Hoy me lleno del rayo dorado de la sabiduría divina que me llena de ideas creativas. Hoy expreso mi linaje divino a través de la felicidad que me rodea. Agradezco y bendigo la vida que se me otorga. Juana Galván, esta es del arcángel Rafael. Hoy recibo el poder sanador del rayo verde y cristal que sana, revitaliza cada célula de mi ser, renueva, vivifica mi ser y mi mundo. Carmen Muñoz, Arcángel Miguel, hoy acepto la fe en la suprema fuente creadora. Hoy confío plenamente en el poder dador del universo. Hilda Alarcón, del Arcángel Rafael, hoy acepto mi naturaleza armónica que fluye con la esencia luminosa de la vida, expresando plena perfección y confianza para que en orden divino la alegría sea expresada en cada uno de los aspectos de mi vida. María Antonia Pacheco, Arcángel Zadkiel, hoy me envuelvo con tu rayo violeta que consume, transmuta y disuelve todo karma negativo de esta y otras encarnaciones. Me libera y me protege de todo lo que me impide avanzar. Maggie Cárdenas, Arcángel Miguel, hoy abro mi conciencia al poder creador y acepto que la gran omnipresencia universal me guíe por senderos de luz y amor hacia el logro victorioso de mi ascensión. Adriana Rubio, este es del Arcángel Chamuel. Hoy solo expreso gratitud a cada parte de la vida, la llama rosa del amor divino. Llena mis sentimientos. Me doy permiso de disfrutar las maravillosas bendiciones que la vida crea para mí. Lucía Hernández, del Arcángel Uriel. Hoy recibo tu rayo oro y rubí que pacifica todo mi mundo emocional. Me conecta con la paz que mi alma necesita y me hace expresar comprensión hacia todos los que me rodean. Luna Miriam, Arcángel Jofiel, hoy el don de la constancia me rodea y se manifiesta en todos los asuntos de mi vida, que me abren las puertas de las infinitas posibilidades que la vida tiene para mí. Avanzo con paso firme y acepto las bendiciones de la prosperidad que el Padre Madre me otorga. Sonia Parra Tamayo, Arcángel Jofiel, hoy recibo la brillante luz dorada que equilibra mis 7 centros de energía y renueva cada célula de mi cuerpo físico, etérico, emocional y mental. Libera de programaciones negativas y me reconecta con la esencia creadora de mi naturaleza. Marina Camacho, Arcángel Gabriel, hoy permito que tu rayo blanco de pureza limpie toda mi memoria celular de toda sustancia negativa, física y energética. Te pido amorosamente que tu luz cristalina renueve toda la energía de mis cuerpos. Socorro García, Arcángel Uriel, hoy acepto que mi naturaleza divina es vivir expresando la perfecta prosperidad en felicidad, gozo y alegría. Me libero de toda conciencia de pobreza y limitación y permito que el infinito poder proveedor me cubra. Irene García Moreno, esta es del Arcángel Jofiel, hoy recibo la brillante luz dorada que equilibra mis 7 centros de energía y renueva cada célula de mi cuerpo físico, etérico, emocional y mental. Me libera de programaciones negativas y me reconecta con la esencia creadora de mi naturaleza divina. Elizabeth Valdés, Arcángel Zadkiel, hoy a través de tu rayo violeta transmuto todo rencor y resentimiento. Pido que el perdón amoroso e incondicional tome forma en contorno de todos mis cuerpos sutiles. Lucía Hernández, Arcángel Miguel, hoy consagro mi poder creador a la luz de Dios Padre y Madre para que a través de mis palabras solo tome forma la perfección, que cada palabra salga llena de amor y buena voluntad. Dulce Ríos, Arcángel Chamuel, hoy permito que la divinidad repare y resuelva en amor divino cada uno de los aspectos que no manifiestan su perfección en este momento. Libero todo sentimiento negativo que me impide avanzar y lo reemplazo desde mi libre albedrío por amor divino. Vianey CH, Arcángel Gabriel, hoy permito que la fuente creadora derrame la energía divina que requiero para cumplir mi plan divino de perfección, que mi ser crístico asuma el control absoluto sobre todos los asuntos de mi vida
incluyendo aquellos que estén pendientes de resolver y que lo resuelva en armonía para todos los involucrados. Paulo Felipe, Arcángel Uriel, hoy declaro que todas mis necesidades y requerimientos están cubiertos a tiempo, bajo la gracia divina y de manera perfecta. Ahí estuvieron las afirmaciones angelicales, muchas gracias. Recuerden que tenemos nuestro curso de el 25 para la meditación, para despedirnos en amor, liberando con amor, el 25 de octubre a las 7 de la noche. Todavía hay lugares. Nuestras redes sociales: FIM Metafísica en Facebook, FIM Metafísica, Federación Internacional Metafísica en Facebook, FIM Metafísica en Instagram, el WhatsApp de la Federación Internacional Metafísica 221-269-8719. Ese es el número oficial de la Federación, no es el mío, no es el que tienen. Este es el número oficial de la Federación. A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba Jam Huerta. Y también en TikTok como Metafísica Jam Huerta. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados en vivo. Besos, abrazos. Recuerden nuestro lema metafísico: mantengan la calma y practiquen metafísica. Soy Jam Huerta. Nos escuchamos el próximo martes en Palabras de Asentado. Asentado. Te esperamos en nuestra siguiente emisión para conocer más acerca de las enseñanzas de Connie Méndez. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo OM Radio.